días. ¿Cómo está el desayuno? Oh, la verdad es que tiene buena pinta. ¿Que sí, no? Nos vamos en taxi a las termas. Bueno, estamos en la entrada de Hierápolis. Vamos a comprar las entradas y vamos a disfrutar del día. Bueno, el mapa, un poco de lo que vamos a recorrer hoy. Bastante, bastante ahí para caminar, así que bueno, vamos a ello. Bueno, familia, estamos aquí en Hierápolis. Vamos a comprar las entradas. Salen alrededor de 400 liras turcas y 150 más para entrar a las termas de Cleopatra. Así que bueno, vamos a por ello. Vamos a disfrutar. Vinimos un poquito desabrigados y se está poniendo fresco. Así que vamos directo a las termas a estar calentito bajo el agua. Bueno, estábamos a punto de entrar y se nos largó a llover. Así que estamos esperando debajo del techito. Y la gente está con paraguas. Bueno, también está saliendo el sol, así que ya está lloviendo un poquito menos, un poquito más aceptable, pero vino la lluvia con todo. Así que vamos a esperar un ratito para entrar a recorrer. Después de un rato de lluvia, vamos a ver si ha salido un poquito el sol, vamos a entrar y vamos a hacer la ruta. Estamos ya justo en la entrada. Parece que nos da un poco de tregua la lluvia y entramos aquí, como estáis viendo. Mucha gente se ha alquilado un cochecito porque hay como unos 10 kilómetros para caminar y poder recorrer. Entonces los alquilan, los llevan. Y si no, pues puedes ir paseando y viendo todas las ruinas que hay. ¿Habéis visto cómo está el cielo? Esperemos que nos aguanten. Vamos a ir con Bastian. Bueno, por aquí tenemos la entrada. Hemos atravesado el campo y estamos aquí subiendo. Allí está la ciudad, las ruinas, y vamos a conocer que está aquí el Teatro Romano. La entrada del teatro. Parece que hay algún espectáculo porque hay mucha gente. Bueno, estuvimos disfrutando un ratito del teatro, jugando con Bastian, así que bueno, vamos a seguir paseando por esta ciudad romana. Bueno, veníamos por ese camino. Creo que estamos llegando a las termas de Cleopatra. Vamos a averiguar. Bastian se está durmiendo, así que vamos a descansar un ratito. Bueno, estas son las termas de Cleopatra. Sí, vamos a ir a comprar las entradas para entrar. Son 100 liras turcas, 130, perdón. Aquí tenemos la entrada, que te dan el ticket. Y bueno, de todos modos, como vemos, hay cafetería, hay mesitas para sentarte por ahí afuera. La verdad que el lugar está muy chulo, muy bien cuidado.
Bueno, hay carteles que no te dejan entrar con el teléfono ni con cámaras porque están los fotógrafos, pero bueno, a ver si con la GoPro, que es pequeñita, podemos entrar y hacer nuestras propias tomas. Bueno, vamos a tomar un descanso con estas vistas. La verdad es que el sitio está muy bien. Hasta aquí se puede entrar sin pagar para disfrutar de esta zona. Solo hay que pagar para entrar a las termas. Bueno, vamos saliendo del complejo de las termas de Cleopatra. Vamos a seguir ruta. Vamos a ver qué más encontramos en el camino. Bueno, ¿cómo pasaron las termas? Pasadas por agua, porque nos ha caído un diluvión. La pena, pero entramos súper bien. Al final no pudimos entrar con la cámara, así que solo hicimos algunas tomas de afuera. Bastián estaba súper contento porque, claro, de estar calentita, estaba súper bien. Así que la verdad que estuvimos un buen rato, nos agarró la lluvia, nos quedamos ahí y cuando paró salimos para poder cambiarnos y bueno, ahora seguir disfrutando del resto del complejo, que es bastante grande. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här Yardies, Yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid och jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog le dig, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Bueno, aquí está Bastián. Después de la ducha y la banana que se ha comido, caída rendida. Sí, bueno, menos mal que tenemos esta mochila que es súper cómoda, porque la llevamos en un bolsito y si la necesitamos la abrimos. Badra ner oss, men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog le dig, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Nosotros hicimos al revés el camino, subimos en taxi, como les mostramos antes, a la parte de la ciudad romana y fuimos recorriendo y ahora vamos a bajar. Pero también, como se ve acá abajo, es un pueblo, se puede subir caminando, ir disfrutando de las termas y después acceder al pueblo romano. Así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de estas termas, con cuidado porque está muy resbaladizo. Du bär på mina bebis så att när jag visionerar vår framtid. Låt mig hålla dig, baby. Hey, yeah. Hey, yeah. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life för mig. ¿Qué hay ahí? El charquito que baja, como calientito. Re caliente. No, pero ahí no me encuentro. Ahí no me encuentro.
like you, I'll never back it down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27-8. Baby, I'm a rifle, one bite you dead. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. What can I say any more than desire? More than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love if it's hotter than fire. Someone who can handle me. Cause I'ma cut your heart to be. Oh yeah, oh yeah. Dos y tres. Come on. Come on. Before you know it, it's over. So run away. Ya venimos en este autobús que nos ha venido, nos ha pasado a buscar. Ahora ya estamos aquí en el aeropuerto y nada, vamos a entrar y vamos a hacer el check-in y vamos dirección Estambul. Bueno, ya vamos dirección Estambul. La verdad que está diluviando ahora mismo. Nada, vamos corriendo para arriba. ¿Cómo vamos, chicos? Bueno, familia, llegamos al aeropuerto de Estambul. Vamos a ir a la Plaza Taksim, en el centro de Estambul. Ahí tenemos el apartamento. Así que para llegar hasta allí vamos a tomarnos un autobús que desde el aeropuerto hay que bajar al menos 2. Aquí están todas las plataformas de los autobuses hacia diferentes destinos. Y la nuestra es la plataforma 16. Se puede pagar el ticket al chofer con tarjeta de crédito o en efectivo con los tickets con las casillas normales. Desde esta plaza vamos a tomar mañana el autobús que nos va a llevar al otro aeropuerto. Así que es clave esta plaza para ir y volver desde cualquier aeropuerto.